Hoy vamos a hablar de un mexicano que conocí muy joven en los campos del Instituto México Primario. Llamamos al Montenegro. Era fácil de detectar porque era muy pequeñito y pese a que jugaba con niños mayores a él, Irving Rodrigo Lozano Baena los esquivaba como si de cono se tratara. Hoy responderemos varias preguntas sobre sí. Para explicar por qué está brillando en el PSV Eindhoven, vamos rápidamente a la pizarra para desmenuzarlo. Bueno, vamos a platicar en mi sección favorita, en la pizarra, cómo juega el PSV Eindhoven dirigido por Mark van Bommel. Normalmente Soete en el arco, la pareja de centrales, Daniel Schwab y Bjerkeberg. Dumfries, el lateral derecho, que se incorpora al ataque, pero no a la misma altura que normalmente el lateral izquierdo, el español Angeliño. Un doble pivote complementario, donde Hendrix es el que corrige y roba muchas pelotas. Y Pablo Rosario, que es un interior con mayor llegada de segunda línea. En la media punta está Gastón Pereiro, que tiene muy buen último toque y además disparo de larga y media distancia, y muchas veces se incorpora, sobre todo al momento de retroceder, como un interior más en faceta defensiva. Los dos extremos, Steven Bergwijn e Irving El Chucky Lozano, y en punta Luke de Jong. Pero son diferentes las características que uno encuentra entre el extremo derecho y el extremo izquierdo. Normalmente la temporada pasada con Philippe Cocu, Irving El Chucky Lozano partía desde la izquierda para trazar esa diagonal famosa, esas conducciones para sacarse rivales de encima y luego disparar a puerta. Ahora Bergwijn es el que se encarga de jugar en esta zona, en donde interioriza su posición, Angeliño le pasa constantemente, llegan a la frontal tanto Gastón Pereiro, el media punta, como el centrocampista llegador, el interior, Pablo Rosario, e Irving, el Chucky Lozano, cierra a segundo palo. Normalmente el delantero, Luke de Jong, es el que fija a los centrales, pero Irving, el Chucky Lozano, es el que cierra a segundo poste. Además, normalmente estamos viendo que el Chucky Lozano está mucho más relacionado en este sistema con la finalización de las jugadas que con la elaboración de juego. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Chucky Lozano a perfil natural normalmente es activado para que gane la espalda del defensa rival. Muestra esta situación, por ejemplo, lo que vimos contra el Barcelona en el Camp Nou, en esa carrera que se viralizó, donde le gana a Jordi Alba, o también, como comentaba, al momento de cerrar constantemente a segundo poste. Este es el PSV Eindhoven de Mark van Bommel, un equipo que le gusta mucho verticalizar los ataques, no le molesta no llevar tanto la iniciativa de la pelota, pero podemos ver el contraste, por ejemplo, el Ajax, el otro gran competidor por ganar esta temporada la Eredivisie, que está mucho más relacionado a tener grandes fases de dominio de balón, y este equipo del PSV Eindhoven, que le gusta correr mayor tiempo a campo abierto. Regresamos. Ahora vamos a revisar algunas estadísticas de Irving El Chucky Lozano. En 37 partidos jugados en Eredivisie, ha marcado 24 goles y ha dado 12 asistencias. Es decir, que el mexicano interviene en un gol de la liga holandesa cada 84 minutos. Promedios a la altura, por ejemplo, de Ronaldo Nazario o de Romario, aunque eran otras épocas, claro está, en la liga holandesa. En Champions League, la situación cambia y obviamente su aventura apenas está comenzando. Contando fase de grupos y rondas previas, Irving suma 2 goles y una asistencia en 357 minutos. Además, en un grupo tan complejo que comparten con el Barça, el Inter y el Tottenham, será difícil que avancen a los octavos de final. Y varios se preguntarán, ¿al Chucky Lozano le queda chica la Eredivisie? Pues desde mi punto de vista, sí. Hoy en día la liga holandesa dista mucho de ser lo que era hace un par de décadas. Esto debido a que la ley Bosman prácticamente la sepultó, porque las principales figuras en Holanda emigraban a equipos con un mayor poder adquisitivo, es decir, que tenían mucho más lana. El tema es que el Chucky, en un escenario ideal, debería dejar los Países Bajos el próximo verano y fichar por un equipo de un escalón mayor. ¿Y cuánto costaría su fichaje? Pues lo lógico sería entre 50 y 30 millones de euros. Sería algo prudente, pero depende del club, claro está. Lo ideal es que antes de llegar a un equipo potencia, jugara en una escuadra que le permita terminar de desarrollarse. Por ejemplo, el Borussia Dortmund, el Leipzig, el Lyon, la Roma, e incluso en Inglaterra creo que podría encajar en Tottenham o en Arsenal.
pero en lo particular me gustaría verlo mucho en la Bundesliga, una liga donde podría explotar al 100% su verticalidad. Rubén Lozano, no cabe duda que tiene los argumentos para llegar a la élite y establecerse. De verdad tiene mucha calidad para consolidarse. Solo dependerá de que termine de evolucionar en el proyecto indicado. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo a tus cuates y además suscríbete en el canal de YouTube, no seas gacho. Soy Pepe del Bosque, quédate en Apuntes de Rabona. Hasta la próxima.